Hey, ¿qué onda, pinches güeros? Hoy por primera vez vamos a descubrir Morelia, Michoacán. Pero los dulces que a mí me gustan más son líquidos y tienen un poquito de alcohol. Se llama ron. Ya. La medicina de papá. Aquí estamos en el mero centro de Morelia con Carlos, que es local de aquí y también seguidor. Entonces él hoy nos va a dar un tour aquí por la ciudad. Cuidado, Mario. A ver, la verdad hace muchísimo calor hoy. No estoy acostumbrado porque la última vez cuando estuve en Morelia estaba llueve y llueve y llueve. Y la neta, tenemos ganas de refrescarnos. ¿Qué se toma aquí en Morelia para refrescarse? Algo súper tradicional aquí en Morelia, muy clásico, es un gazpacho, es fruta, creo que con eso gazpacho van a poder. ¿Gazpacho tiene refrescar alcohol? ¿O? No, no tiene alcohol, oh. Es básicamente fruta picada y ahorita los voy a llevar a un lugar que los preparan muy chido. Ricos. Chido. Wow, gazpacho. Ya llegamos aquí a unos gazpachos, no sé si quieran, nos acercamos para que también el señor nos les explique mucho mejor que yo. Tenemos 8 frutas a escoger. Usted escoge 1, 2, 3 o de todo. De todo, ¿no? De todo, mezclado. Piña, jícama, sandía, melón, papaya. Pepino y papaya. Sí, sí. Y eso es muy típico de acá. Aquí en Morelia, sí, porque por ahí alguien lo dijo, que quien viene a Morelia y no prueba el gazpacho, pues no vino. ¿Verdad? Pues que bien que lo probamos. ¿Por? Entonces. Aquí el primer gazpacho. Uh-huh. ¿Vamos a compartir, Mario? ¿Sí? Aquí también la gente chifla para decir sí, o es algo muy chilango. Yo creo que es algo más chilango. ¿Sí, no? Sí. No tiene colorante, saborizante ni conservador. Si no estoy equivocado, soy el único que prepara el natural. ¿Usted cuántos años ya lleva en esto? Yo empecé en el año 58. A ver, estamos en el 2019. 61 años. Wow. Para la gente, ¿cómo encuentra su local aquí en Morelia y cómo se llama? Es Cerrada de San Agustín 50 o Calle Hidalgo número 50. Súper chido. ¿Qué dices? Mezcla de sabores. Cebolla, mango, sanía, Leca. La neta para mí es una mezcla un poquito exótica porque nunca estaba mezclando cebolla con fruta, la neta. ¿O sí? No creo. No manches, no puedo. No puedo. Necesito una cuchara más grande. Este señor antes tenía un carrito de madera y se ponía a una plaza que se llama Las Rosas, que está muy cerca de aquí. Cuando yo salía de la primaria. De la primaria. Tendría, 8 años, 7 años. Pasando de regreso, me paraba y compraba o una jícama, una rebanada de jícama. O también vendían pepinos, los partían así como en tiritas y te daban en un papel encerado y ahí le ponían pues limón, sal, el chile, todo eso, ¿no? Entonces ahorita me sorprendió verlo porque tenía muchísimos años que no lo veía. Y ahora vamos al mercado de los dulces, donde Carlos nos va a mostrar algo que aún no conocíamos. Entonces vamos a ver qué onda allá. Ya estamos aquí en el mercado de los dulces. La primera cosa que me llama la atención es esa, que de hecho también existe en Alemania. ¿Cómo es aquí? Rompope. Rompope. Eierlikör. Eso bebía mi bisabuela cuando aún tenía 97 años. Neta, yo creo que Carlos es bien fan de Rompope y ahora no. A ver, Carlos. ¿Y tú qué dices acerca de Rompope? Ah, que es muy bueno. ¿Es muy bueno? Sí, a toda hora. Ok, desayuno número 2. De hecho, venimos por otra cosa que tú nos querías mostrar aquí de Morelia, que es muy típico, ¿no? Como un dulce o dos dulces, de hecho, que son muy típicos. Sí, yo creo que uno de los más reconocidos en Morelia son los ates, que además hay en muchas presentaciones. Ah, ok. Pero también estos que están así en cubitos, también es ate, nada más que tiene azúcar arriba. Bueno, del ate se hacen muchas cosas. Se hacen las laminillas, los cubitos, los ates en barra, los rollos de guayaba. Todo eso viene siendo el ate. ¡Ay! No más que rico.
creo que eso sí me van a gustar mucho. ¿Es como una galleta? ¿O? Sí, pues parece como una galleta, una, perdón, ¿no? una ¿Es laminita. ¿Es suave? Suave? Es suave. Vale. Está muy bueno. ¿Dulce? Dulce, claro. Tengo una comparación, pero no me sale, ¿sabes? Como, un poco como crepe, pero... Aquí el más común de los ates es el de membrillo. Uh-huh. Okay. Y en rollos es la guayaba. Si quieres de membrillo, o guayaba, tejocote, hay manzana. Se ve como gelatina. ¿Tiene algo que ver con eso o en el...? Pues es que tiene, o sea, tiene jalea. Es lo que hace que se mantenga pegado. Muy bueno. ¿Es como gelatina o diferente? Como mermelada en dulce. Más... con más consistencia, digamos, ¿no? Ah, sí. Huele como mermelada. Sí, es mermelada, güey. Estamos comiendo toda la cosa. Tejocote. Tejocote. No sé qué es tejocote. Es una frutita así naranja. Como alemanes no conocemos todas las frutas, obviamente. En Alemania solo hay patata y manzana, ¿no? Y miren, ¿sí sabían que íbamos a venir? Aquí tenemos borrachos. Aquí tenemos borrachos. Sí, uno, dos. Ok, ahora vamos a hacer nuestro desayuno número 2. Mientras nos están preparando unos rompopes, una cosita, nos dimos cuenta de que mucha gente que ve nuestros videos no está suscrita al canal. Entonces, compas, suscríbanse porque es gratis y siempre les llegan las notificaciones. Este rompope, leche y azúcar y ¿qué más? Alcohol. Alcohol. Huevo. A huevo. Macadamia. Macarena. Macarena. A ver, y para toda la gente que quiere visitar Morelia, ¿dónde se puede encontrar su puesto exactamente? Es en el interior del mercado de dulces, local 13. Los mejores los mejores dulces, obviamente. A ver, aquí vemos dos cosas. Una vez el acueducto atrás, pero la cosa más importante es esa, porque escuchamos que existen varias leyendas urbanas acerca de esa fuente, ¿verdad? Sí, originalmente eran de colores. Estuvieron, la verdad no recuerdo la fecha, pero un día desaparecieron, no aparecieron, nos quedamos sin fuente de las tarascas. Y bueno, por ahí cuentan que las movieron a donde era la antigua feria, pero también hay rumores de que a alguien le gustaron y se las llevó para adornar su casa o no son, algo así. No son chiquitos, son bien grandes. Son ese desmontarlo incluye una operación, digamos, ¿no? De cierto tamaño. Pues aquí no sé cómo sucedió, pero sucedió. Durante el tiempo que estuvo la fuente sin las tarascas, decían la fuente del huarache porque, bueno, pues al parecer tiene esta pequeña placita como forma de huarache. Es un ícono de Morelia que a alguien se le ocurrió llevarse. Se vería bien de adorno en otro lado. Por el puro pinche antojo. La pregunta es ¿por qué no? Aquí estamos con Eugenio, que de hecho es el compa de buen Carlos y tiene una tienda aquí en Morelia, pues, y su concepto es mega especial. Primeramente, bienvenidos a Casa Michoacán. La idea y el concepto de iniciar con este proyecto es traer lo mejor de Michoacán a este espacio, en la ciudad de Morelia. En la tienda, en Casa Michoacán, pueden encontrar artesanía, pueden encontrar productos locales, tenemos una parte de gastronomía. Es un espacio realmente pequeño, pero en este espacio encontramos todo lo mejor que estamos haciendo en Michoacán. Ya me emocioné porque vi un producto que a mí personalmente encanta y no sabía que eso se produce acá. Yo siempre pensaba que solo en Oaxaca. Yo sé de qué estás hablando. Chocolatito. De chocolate. Ajá. Michoacano. Bueno, tenemos esta propuesta. Ahorita les voy a mostrar algunas otras que tenemos. Es un chocolate elaborado en Michoacán. Michoacán antiguamente producía mucho cacao y obviamente todo lo que es el derivado del cacao. Pero hay una empresa, una de las empresas más grandes chocolateras en México, está
todavía en Michoacán funcionando. Okay. Ahora entiendo que nos traen cacao de diferentes estados de la República, pero Michoacán también tiene producción de cacao. ¿Y ahora podemos probar? Claro que sí. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Este prácticamente es cacao, te digo. Sí, es que entre más amargo, a mí me encanta. No sé qué onda con ustedes, no, pero... Me gusta dulcecita. Muy amargo, pero hace feliz. Me causa felicidad. Pero los dulces que a mí me gustan más son líquidos y tienen un poquito de alcohol. Se llama ron. Vaya. La medicina de papá. Creo que tienes poquito de ron aquí, ¿no? Así es. De hecho, nos metemos en otro tema donde Michoacán es bastante, bastante importante. Uh-huh. Michoacán produce, en principio, charanda. Es un tipo de ron. Realmente, pues viene de la caña y el proceso es similar. Esta parte donde elaboramos, donde Michoacán se elabora charanda, también produce rones de muy, muy buena calidad. Este es un ron artesanal también. ¿Hongos? Bastante, sí. ¿Por qué hongos? Mira, este está macerado con hongo. Hay un hongo de la especie Cordyceps. Es un hongo originario del Tíbet. Se asocia con bienestar, relajación, hasta ahí. No. Dale, no te la doy. Hasta ahí. A ver, mira. Este es un ron igualmente artesanal de barril. Este estuvo 36 meses en barrica. Pero no me puedo imaginar cómo es el sabor. Ahorita lo vamos a probar. Y ahora mi parte favorita, la degustación de dulces especiales para Mo. Ron. Okay. Podemos empezar por esto, si gustan. Sí, hay que darle un besito primero. Un besito. ¿Sí? Con lengua. Muy bueno. Muy bueno. Suave. Oh, con este un buen mojito. Soy bien fan de ron. De hecho, es mi alcohol favorito en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Ya. Pues a ver qué te parece estos michoacanos. Está muy bueno, muy suave. Y es dulce. Dulcecito. De hecho, eso es peligroso. ¿Y físicamente dónde están? El domicilio es, bueno, Santiago Tapia, 270. Estamos en el centro de Morelia, uno de los lugares más emblemáticos, que es bueno, la zona de las Rosas, donde está el Conservatorio de las Rosas, el Jardín de las Rosas. Estamos aquí con Tres Esquinas. A ver, Carlos, ¿a qué lugar nos trajiste ahorita? Esta es la cantina de Willy. Es una de las cantinas, sino que la más clásica de Morelia. Tiene muchísimos años y bueno, aquí todo el mundo lo conocemos con las patitas de Willy. Vamos a las patitas de Willy porque pues, eso, venden patitas en vinagre y por ahí algunas otras cosas ricas, ¿no? Pero es una cantina así súper clásica. Es uno de los, si vienen a Morelia, tienen que venir aquí. Bueno, aquí estamos con Gerardo. Nos dijo ahora nuestro amigo Carlos que esa es una de las más cantinas, las más viejas en toda Morelia. Sí, es la cantina más antigua de Morelia. Wow. Viene desde 1902. ¿Y cuál es aquí la especialidad de la casa? Bueno, supongo que tienen varias, ¿no? Ah, claro que sí. La especialidad en vinos casi como cantina es para que se la vengan a curar aquí. Y les tenemos preparados, por ejemplo, piedritas, que es tequila, anís y fernet. Y también tenemos lo que es la sangría. Y eso es para curar la cruda. Es para curar la cruda después de una buena resaca. El truco es emborracharte otra vez. Sí, creo. Así me parece. Y tenemos también, después de que ya se la hayan curado y todo, tenemos las patitas en vinagre y las tortas de chile relleno. Eso está chido. ¿Me puedes enseñar tu chile? Estos son los chiles rellenos. Es chile pasilla relleno de queso ranchero y capeados. ¿Y eso se pone en una torta? Sí, se prepara en torta. Okay. Hay unos clientes que lo piden también, por ejemplo, sin el bolillo, puro jitomate, cebolla y crema le ponemos. Chido. Y estas son las tortitas de chile. Qué chido. Tiene nada más. Feliz. Feliz. Pero se ve chido, Miren aquí. Sí. Con tomate, cebolla, crema. Lo sencillito pero sabrosón. Chile relleno. Y tenemos también chiles en vinagre por si gustan agarrar algún pedacito. Claro. Eso es peligroso. A ver, es rojo, ¿no? Se ve. Sí. Con semilla y todo, ¿eh? ¿Con semilla? No. El macho.
Está súper bueno por el vinagre, pero sí pica cabrón, ¿eh? Sí. Súper. A ver, la otra bebida que mencionaste, ajá, ¿cuál era? La sangría. La sangría. El otro es el bull. ¿El bull? Ajá. ¿Y qué es esto? Esta es la charanda. Les llaman las charandas groseras porque por la leyenda que traen. Dice, por ejemplo, esta dice, y las nalgas me has de dar. No. ¿Qué dice? Es dulce. Es muy dulce. Súper dulce y es una mezcla entre ron y tequila o algo, ¿no? Es como... Sí, por el, sabor, por el destilado. Y eso te va a dar cruda, ¿no? Sí, pues la cruda es pesadita. Ya. La sí, cruda del sí por lo dulce te... Sufres una resaca muy fuerte. Y para que la gente les pueda encontrar aquí en Morelia, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la Avenida Acueducto 257, entre el Caballito y las Tarascas, yendo hacia el centro de Morelia. Entonces, vengan para acá para curarse la cruda o incluso para pues, ¿no? aumentarla. Para aumentarla, para ponernos alegres. Sí. Carlos, muchísimas gracias por darnos el tour aquí por Morelia. Estuvo súper mega épico. Por cierto, en el futuro queremos hacer más con él, así que chequen su sitio web que está abajo en la descripción. Ofrece experiencias chidas en todo México, entonces chequen Así Es Mi México. También checa este video en el que fuimos a la feria de las ferias en México, la feria más grande, San Marcos. Haz clic aquí arriba en la tarjetita o abajo en el link en la descripción. Si a ti te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur. Chao. Bye. 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 Chao. Chao.